Muchas gracias. Tengo el gran privilegio, en nombre de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, de agradecer a un gran equipo. En verdad, varios equipos que trabajaron juntos de manera realmente impresionante para posibilitar la realización de este Congreso. Agradezco a los ministros, el presidente Arturo Saldívar, y a los dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquí presentes, ministro Alfredo Gutiérrez y ministra Norma Piña. La Corte nos abrió sus puertas con una hospitalidad muy amable y por eso estoy grato personalmente. A todo el resto del equipo, quiero reconocer a la Oficina de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su personal, y también la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y su personal, entre ellos Abelardo y Roberto, que nos han acogido con muchísima bondad durante esta semana. Agradezco también a todo el equipo de la Justicia TV, que están aquí con nosotros hoy, y también, principalmente y personalmente, a Oscar Matías, que se levante, por favor. Está ya. Oscar Matías, el director de Tecnologías y la Información de la Suprema Corte de Justicia, de este gran equipo aquí ayer y hoy, ha realizado con su equipo algo notable y realmente más que notable. Los superlativos no existen para describir el trabajo técnico, de proporcionar la interpretación, el video y audio de este congreso híbrido para todo el mundo. Los intérpretes son varios de los cuatro idiomas de este evento y han sido excelentes para posibilitar la participación de toda la región, de los oradores de más de 20 países durante estos últimos dos días. Y agradezco a Alejandra Rabasa, que nos acogió aquí también y ha sido indispensable durante estos últimos dos días. Además de ella ser una amiga muy querida desde que trabajamos juntos en el Instituto de Derecho Ambiental. Emily Gaskin, que ustedes no han visto, pero es la jefe de control de emisión, el control de emisión de este viaje al espacio inalámbrico, al espacio electrónico y virtual, que realmente ha sido un trabajo muy excelente, excelentísimo, y todos nosotros debemos agradecer. Y por fin, el ministro Antonio Benjamín, el presidente, el corazón, el alma y el cerebro incansable de nuestra comisión, fue elegido para dos mandatos de 4 años, pero debido a la pandemia caminó con nosotros la milla extra, en verdad un año extra. Para su trabajo y diligencia sabemos todos también que no hay superlativos suficientes. Entonces, agradezco a Antonio. A pesar de que es la última tarde del Congreso Interamericano, este no es el final de la discusión o el final de nuestro trabajo. Aún este mes, en julio, tendremos dos segmentos más del Congreso Mundial de Derecho Ambiental en las regiones de Oceanía la próxima semana y luego en África. Durante estos últimos dos días, estoy seguro que todos ustedes y yo hemos reflexionado sobre todos estos mensajes fantásticos e inspiradores, queriendo saber todos qué es que viene después, cuál es el resultado o producto de este congreso. Les pido un favor que piensen un poco conmigo. Les propongo que desarrollen ustedes y nosotros desde hoy una agenda del derecho en la región interamericana para esta década, empezando ahora en 2021. Una agenda, un camino. En algunos sentidos, un cambio de curso o reconocimiento en las palabras poéticas del profeta, que sean ustedes participantes aquí en nuestra familia de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, una voz que clama en el desierto. Preparemos un camino, necesitamos enderezar nuestras sendas para que aseguremos la continuidad de los ecosistemas que nos aportan y nos conceden la vida.
Las cortes, la justicia, el derecho nos pueden abrir el camino para que la sociedad pueda trabajar en conjunto para alcanzar nuestros objetivos. Consideramos los temas, quizás tres temas interrelacionados que les propongo como parte de esta agenda. ¿Cómo puede la ley proteger a los defensores del medio ambiente para que no quede sobre ellos la responsabilidad única para cuidar el medio ambiente? Las comunidades vulnerables que no contribuyeron muy poco al problema y todavía sienten las consecuencias negativas. Según lo comunicamos, la urgencia de lidiar con el cambio climático y sus impactos en la salud humana y para con la biodiversidad, la fauna y flora. Y tercero, como hablaron Susan Lieberman y hoy y Nicholas Robinson ayer, focalizarnos en crear el contenido de un derecho de una sola salud. Frente a la pandemia, conectando las amenazas a la biodiversidad con la surgencia de enfermedades nuevas. Bajo de todos los tres temas en el fundamento, como varios oradores han notado, somos abogados del derecho ambiental, como dijo Ángela María Maya, Amaya de Colombia. Somos abogados del derecho ambiental hablando de la cantidad de normas. Normas, leyes, reglamentos en el campo del derecho del medio ambiente no nos faltan. Claramente podemos siempre esforzarnos para mejorar, actualizar estas normas, pero parte de nuestra agenda tendrá que ser el cumplimiento y la fiscalización. Con estas pocas palabras, es un honor pasar a la palabra a Danice Antolini, que es profesora de la Universidad de Hawái, y luego también el ministro Antonio Benjamín de la Superior Tribunal de Justicia de Brasil y presidente de la Comisión de Derecho Ambiental. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y paso la palabra a Danice y Antonio. Gracias. Thank you very much, Nick. It is such a pleasure to follow you because you're always so inspirational and you do such an incredible job summarizing this incredibly complex, rich, and challenging event. And I'm so grateful for everything you've done for the commission. And alongside me now is my dear friend and colleague, Justice Antonio Benjamin, as we bring this to a close. And let me tell you what's going to happen now and just share a little metaphor with you. So you will hear in just a minute from Alejandro Iza, who is the director of the IUCN Environmental Law Center in Bonn. Then we will have a recorded video by the president of the IUCN, President Zhang. And then Antonio will have a few words to introduce our incredible host for this event, Justice Alfredo Gutierrez from the Mexican Supreme Court. Let me just introduce a metaphor as we get to this final lap. You can see behind me this beautiful bay here in Hawaii, which is down below my house, and this incredible other hand, canoe, which is a traditional Hawaiian canoe. And some of you who had the privilege of coming here in 2016 for the World Conservation Congress saw the resurgence in the Native Hawaiian culture and the renaissance of traditional navigation, traditional Polynesian navigation. And it's a great pleasure for me to just show you this picture because this is one of the progeny, one of the children of the canoe that some of you saw in 2016. And this one is sailing here on the north shore of the island where I live. And I had the great privilege of going on it a couple of weeks ago, the first time that I've been in a traditional sailing canoe. And this is a marine protected area. So for me, this picture encapsulates a lot of our challenges. We are paddling together in a canoe, and we have to pull on and respect and draw upon wisdom from the past to get us to the future. And with that idea, I want to introduce our next speaker. And I know we've had a lot of technical presentations, which is absolutely brilliant set of presentations by our colleagues. And Alejandro has been at the center of international environmental law for so many years and the center of the IUCN's focus on environmental law
So I think it's very appropriate that he helps guide us through this final journey for the next few minutes as we sail in our canoe together. So it's my great pleasure to introduce my dear friend Alejandro for a few minutes to give us some closing remarks. Thank you, Denise. Can you hear me well, I hope? Muy buenas noches, damas y caballeros, estimados colegas. No es una tarea fácil la que me toca, tener que referirme al final de un evento ante un público tan distinguido y tras la participación de expertos internacionales. Me pregunto entonces qué más puedo agregar que tenga sentido sin repetir demasiado lo dicho hasta ahora. Por ello, y con su comprensión y paciencia, permítanme compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones respecto al tema objeto de este congreso, la biodiversidad, y algunos de los principales desafíos que, a mi modesto entender, se nos presentan desde la óptica del derecho en los años por venir. Varios de los ecosistemas superlativos del planeta se encuentran en América Latina. Pensemos en la Amazonía, en el Gran Chaco, en la selva maya, en las Islas Galápagos o en la columna vertebral del continente, la cordillera de los Andes. Aquí están algunos de los repositorios más importantes de los recursos que representan la compleja riqueza de la vida en la Tierra. Y es allí, precisamente, en donde se ponen de manifiesto algunos de los mayores desafíos al equilibrio ecológico, como la pobreza, la falta de acceso a los servicios básicos, la migración ilegal, el narcotráfico, la ausencia del Estado y del orden público. La biodiversidad y los procesos naturales son precisamente la esencia misma de la vida de la cual todos y cada uno de nosotros dependemos. E insisto sobre ello, toda vez que considero que en gran medida la frustración que sentimos muchos de nosotros cuando vemos que estos temas no son ponderados adecuadamente o tomados en cuenta suficientemente, o las soluciones se dejan esperar, es que de alguna manera fracasamos al transmitir la magnitud y la importancia que tienen la biodiversidad y la naturaleza. Hoy por hoy, los tres componentes de la diversidad biológica se ven afectados de manera inusual por cambios en los usos de la tierra, por prácticas agrícolas insostenibles, por la deforestación, por la privatización de los recursos e incluso por actividades ilícitas como el tráfico ilegal de especies amenazadas o por el cambio climático. Nuestra región es una de las más biodiversas del mundo y, por tanto, deberíamos liderar en la protección de la diversidad biológica desde el punto de vista legal. Ello no obstante, siento que este liderazgo se ve comprometido no solo por factores de carácter exógeno, sino endógeno, tales como la falsa creencia de que los recursos son ilimitados y estamos sentados sobre un tesoro inagotable, la planificación deficiente, la implementación débil de la ley, la percepción de que la cooperación con el vecino compromete intereses nacionales, la debilidad institucional, y podría continuar con esta lista por unos cuantos minutos más. Créanme que no es mi intención aquí presentar un panorama desalentador, sino muy por el contrario visualizar los desafíos para poder elucidar quizás un poco mejor las posibles soluciones. Los estudios más recientes demuestran los impactos positivos de acciones de conservación en términos de revertir los efectos derivados de la pérdida de la biodiversidad. Y en esto me refiero a programas de conservación tanto in situ como ex situ, establecimiento y ampliación de áreas protegidas, corredores biológicos, restauración de paisajes, desmantelamiento de incentivos perversos o cambios del comportamiento individual y colectivo. Todo esto, empero, conlleva o debería conllevar al menos una ponderación y acaso una revisión detallada del marco legal, de la estructura institucional y de los arreglos de gobernanza para determinar su adecuación a los desafíos y las cambiantes dinámicas en torno a la biodiversidad y sus componentes. Ahora bien, el abanico de mecanismos legales relacionados con la biodiversidad es muy amplio y cuenta con un marco jurídico internacional propio, complejo y de carácter evolutivo.
No solo tenemos el convenio de diversidad biológica y sus protocolos, sino también otros acuerdos, además de una multiplicidad de esfuerzos a nivel regional, subregional, bilateral y todas las leyes nacionales. Por primera vez, el convenio de diversidad biológica y su proyecto de marco post-2020 pretenden abordar directamente cuestiones como el comercio de flora y fauna silvestre, una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad. Pero este marco debe incluir un objetivo para detener la extinción de especies y la pérdida de biodiversidad para el 2030 y lograr su recuperación y restauración 20 años después, para el año 2050. Es de suma importancia, entonces, impulsar los objetivos de acción más ambiciosos posibles y garantizar que la inclusión social esté en el centro del paquete de medidas a ser adoptadas, sin olvidarnos de promover objetivos de financiación que sean ambiciosos y que permitan reducir las brechas de desarrollo, incrementando la movilización de recursos financieros a ser distribuidos equitativamente. Las amenazas a la biodiversidad y sus componentes se ponen de manifiesto no solo en su dimensión terrestre, sino también marina, y en la cual lastimosamente nuestra región bioceánica tiene todavía mucho por hacer en términos de conservación de los mares, océanos y transformar en una realidad los compromisos internacionales y lograr una conservación efectiva de la biodiversidad. Habiendo sido autora del Convenio de la Diversidad Biológica, CITES y la Convención de Bonn, la UICN, nuestra organización, tiene el compromiso, la responsabilidad y el desafío de poder llevar a buen puerto la negociación de un acuerdo internacional destinado a regular la conservación de la biodiversidad en áreas más allá de las jurisdicciones estaduales. Y aquí otra vez se plantean varios interrogantes para nosotros, quiero decir, aquí los ambientalistas, los abogados, los académicos y los tomadores de decisión, que van más allá incluso del acuerdo en sí mismo y se refieren a cuestiones técnico-jurídicas vinculadas, por ejemplo, con la planificación espacial, con el acceso, con la distribución equitativa de los beneficios, con la diligencia debida, con la equidad intergeneracional y la propiedad fáctica e intelectual de recursos que son de todos, aunque no todos puedan acceder a ellos tan fácilmente. La pandemia ilustra la interconexión y la interdependencia de la salud con la biodiversidad. Actividades como el comercio de especies de flora y fauna silvestre, la deforestación o la conversión de tierras están impulsando un aumento de la interacción entre los seres humanos y la vida silvestre. Enfermedades zoonóticas como el virus del Marburg o el ébola se han podido rastrear en interacciones humanas con la biodiversidad circundante. Varios de los impactos del corto plazo del COVID afectan directamente a la biodiversidad, como la pérdida de ingresos de estados, agencias u organizaciones, o los cambios de prioridades de los legisladores y responsables políticos. Al tener que hacer frente a los impactos socioeconómicos de la pandemia, varios gobiernos se han visto forzados a priorizar el crecimiento económico a expensas de la protección ambiental y la conservación de la biodiversidad. El posible debilitamiento de la legislación ambiental para facilitar la recuperación económica es un paso atrás que posiblemente genere una mayor degradación y la aparición de nuevas enfermedades, alimentando un círculo vicioso de posibles nuevos brotes. En última instancia, en la recuperación post-pandemia, deberíamos plantearnos realmente un renacimiento que tenga en cuenta no solo la reactivación de la economía, sino también de la naturaleza, puesto que muchas de las medidas adoptadas para salir adelante de la crisis afectan y pueden comprometer la diversidad biológica, en tanto que esta debería ser parte de la solución. Para ello, creo que las políticas deberían fundamentarse en una colaboración intersectorial y en la promoción de un enfoque más holístico a la hora de abordar la salud humana, animal y ambiental. En cuanto a las legislaciones y a los legisladores, son ellos quienes tienen el papel esencial en la adopción de un enfoque integral del desarrollo económico, basado en un reconocimiento de los servicios de los ecosistemas y las contribuciones de la naturaleza a los medios de vida de las poblaciones, ya que el futuro del derecho de la diversidad biológica debe apoyarse en las personas, en la diversidad cultural de los pueblos indígenas y de las comunidades locales de las Américas,
que proporcionan una riqueza de conocimientos y perspectivas que deben aprovecharse y precisamente reflejarse en el marco jurídico nacional e internacional de la biodiversidad. A comienzos del siglo XIX, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer dijo: "El hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales", algo que hoy en día, estarán de acuerdo conmigo, podría traducirse como: "Los humanos hemos hecho de la tierra un infierno para la biodiversidad". Y esto es algo que está más presente que nunca el día de hoy, con todas las amenazas a las cuales está expuesto el mundo natural. El derecho es una solución. Es tiempo de verlo así y lograr que sea tal, no solo para cuidar la naturaleza, sino para devolverle aún más de lo que ella nos ha dado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a mis colegas de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental y al Gobierno del Estado de México por la organización de este evento. Buenas noches. Thank you, Alejandro. Thank you so much. That was a fabulous, compressed, a very amazing overview. And it's also wonderful to see you. Next, it is my great pleasure to introduce, even though it's a video, a very distinguished leader of the IUCN, President Zhang, who the video is about 7 minutes long. And as you know, he has served at the helm of the organization for, this is his end of his second term. So at the Congress in Marseille, there will be a new president. And he has really led the organization through some very challenging times in a very distinguished and warm way. So I wish he were here to introduce in person, but I will simply ask Emily, our amazing Executive Officer Emily, to start the video. Thank you. Fellow speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, good afternoon. My name is Zhang Xingsheng. I'm from IUCN. It is a great honor to address at this closing ceremony of this great event in my name as President of IUCN. Dear fellow colleagues, during the last 2 days, you have been able to share experiences and exchange good practices regarding environmental law and policies, as well as the questions that multiple challenges that the world faces to deal with the current and the future environmental issues. Ladies and gentlemen, more than ever, the world is witness the effects of our decisions as a global community. As rightfully pointed out by the Director General Bruno Oble during the opening ceremony of this event, he said that our capacity to deal with the biodiversity loss and the climate change will surely determine the future of this planet, as I believe IUCN is a unique leading organization in this field. We representing the voice of nature. We have the opportunity to build back better for the nature and build back green. For that, law is one of our greatest tools we have as we look into the future. This is a time of a great challenge, but also great opportunities. Dear fellow colleagues, the key international conference and meetings are happening this year. So the Secretary General of the UN, Antonio Guterres, tell this year as the important one to shaping the relationship between man and nature. So you will see that a series of most important conference in the conservation and the environmental area. First, it is that World Conservation Congress held in Marseille in September this year. Following that, it will be the COP15 of the CBD
means Convention of the Biodiversity Protection in the Kunming, Yunnan province and China. Then immediately follow that in the November will be COP26 of the UNFCCC's conference, which will take place in Glasgow, UK. So I congratulating you that your meeting, you know, is take place in ahead of those, and so that the law, how the law can play in reshaping this world, particularly for post-2020 framework agenda for biodiversity and also for the nature, the ecosystem, right? That is, you know, the unique opportunity you take this conference. Similarly, national legal frameworks and the systems, we have to prioritize the protection of the environment. They would like to promote economic, social well-being that is sustainable. Leaders and experts from around the world have to work together to find solutions to the environmental crisis the world is facing. This is something that cannot be done by one government or by one organization alone. IUCN has the privilege of being the platform where government, scientists, policymakers, legal experts can come together to promote, to enhance the conservation of the nature world. To achieve this, IUCN relies on science and data on the state of biodiversity and protected areas, particularly through IUCN's red list and a green list and the KBA, key biodiversity area. And our organization has also played a key role in initiating and drafting the major international conventions. Looking ahead, IUCN will keep engaging with the policymakers and the legal practitioners to bring forward more ambitious environmental, legal, and policy framework. Yet, not only ambitious, but also realistic, so that is finally, with a great efforts, is achievable, right? So as to avoid the former zigzag we encountered. So that is needed to face global environmental challenges. The effective implementation of this legal framework depends on many factors, from enhancing the science and the policy link to strengthening the judiciary without forgetting the adequate protection of those who sacrifice their lives for the environment. Ladies and gentlemen, the task is not an easy one. Success will depend on understanding we can only do this together. I would like to finish my interventions by congratulating the World Commission on Environmental Law, chaired by Antonio Benjamin. And I also would like to, you know, congratulate the United Nations Environmental Program and also Supreme Court of the Justice of Mexico and for successfully delivering this Congress and for highlighting the importance of the law at the front of the global conservation efforts. Thank you so much. Let's thank in absentia our president, IUCN. Thank you so much. Wonderful remarks to lead us into the final stages of this conference, but there's so much more coming, as he said. Now I'm going to introduce Antonio, but I'm going to surprise him a little bit. Antonio, are you there? Okay, I know you're in the room.
I would like, good. I would like to ask everyone in the room to stand up and give Antonio a huge round of applause and thanks for his navigation. Thank you, Antonio. Muchísimas gracias, Antonio. For navigating our canoe. I have a few more remarks before turning it over to you. When you think about everyone paddling in the canoe and you're out there in the ocean and you're lost, Antonio says, paddle harder. Paddle further. We may not always know where we're going, but with Antonio in charge, we know we're going together in a direction that this planet needs to move. I'll stop right there because it could be way too much fun. I will talk to Antonio later about his navigational skills. Turn it over to you, Antonio, to introduce your good friend, Alfredo, and to bring this to a close, and then I'll comment at the very end. Y al final, Antonio, a tomar la palabra. Por favor, Antonio. Thank you. Muchas gracias, mi querida amiga profesora Antolini. Voy a hablar en portugués, si me lo permiten. En primer lugar, es siempre inspirador. Siempre es inspirador a profesora poder Denise escuchar Antolini. A la profesora Denise Antolini. Inspiración nos precisamos cuando abrimos y la inspiración la necesitamos al iniciar un evento, durante un evento, todo, pero sobre todo cuando cerramos un evento. Especialmente un congreso. Y principalmente un congreso internacional. La analogía que la profesora Antolini nos presenta de un barco y del océano para mí es para mí una representación el punto de partida para nós del punto de inicio para responder la pregunta que muchas veces nos esquecemos que muchas veces olvidamos de fazer. Hacer. ¿Quién somos nós? ¿Quiénes somos nosotros? Los miembros de la comunidad. Los miembros de la comunidad del derecho ambiental. Y acho, y me parece, profesora Denise Antolini, está en su analogía. Que la respuesta se encuentra en su analogía. Nós somos navegadores. Solo somos navegantes. Mas não somos navegadores. Pero para no somos navegantes. Conquistar. Para conquistar. E explorar. Y explorar. Nós somos navegadores. Somos navegantes. Para conhecer. Para conocer. Y ayudar. Y ayudar. O nosso oceano, nuestro océano, não é físico, no es un océano físico, é o oceano do intelecto, sino que es el océano del intelecto, da palavra, de la palabra, das leis, de las leyes, das sentenças, de las sentencias. Mas tal não quer dizer que não pero seja no quiere decir um oceano de ação, que no sea un océano de acción. Y de transformación. Y de transformación. Mas más do que todo. Y más que nada. Nós somos navegadores. Nosotros somos navegantes. Que llevamos a paz. Que llevamos la paz. Y no la paz entre los seres humanos. Y no la paz apenas, entre seres humanos nada más, sino la paz y entre nosotros y la naturaleza. Y de ahí. A importância y de ahí surge la importancia de esta analogía que la profesora Antolini nos presentó el día de hoy. Yo precisaría de muchos y necesitaría muchísimos minutos para poder agradecer individualmente a cada uno de aquellos colegas, cada uno de los compañeros que nos ayudaron na realización a realizar este evento. O primeiro de seis. El primero de seis.
Professor Nicholas Briner. El profesor Nicholas Briner já agradeceu individualmente já agradeceu individualmente a várias destas pessoas. E eu quero começar agradecendo a ele. Quisiera começar agradecendo ao mesmo Nicholas. Esse jovem professor de direito ambiental. Este jovem professor de direito ambiental que nos encanta a todos. Que a todos nos encanta. Com a sua capacidade de trabalho. Com sua capacidade de trabalho. Com a sua compreensão profunda, com sua compreensão profunda de los fundamentos y los objetivos del derecho ambiental, mas principalmente com seu caráter, por su carácter. Professor Nicholas Briner é alguém. El profesor Nicholas Briner es alguien en quien podemos confiar y confiar o ambiente y a quien podemos confiarle el ambiente. Então peço para ele uma salva y pido para él un aplauso. Agradeço também. Quero agradecer também de coração, de todo o coração, a nossa insubstituível Emily Gaskin. Em breve será mãe pela primeira vez. Que pronto será madre por primeira vez. Por isso não pôde estar aqui. E por isso não pôde estar aqui conosco. Mas cada detalhe deste congresso. Pero cada detalhe de este congresso teve a mão. Tuvo y a dedicación, la mano y la dedicación de Emily Gaskin. Entonces, por eso yo peço para Emily. Por lo tanto, Emily quiero pedir Gaskin a Emily Gaskin también un aplauso. Agradezco a nuestros parceiros. Le agradezco a nuestros socios que son muchos. O PNUMA, o Programa das Nações Unidas PNUMA, para o Ambiente, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Todo lo que hacemos lo hacemos con PNUMA, es difícil saber dónde comienzan las actividades de PNUMA y las actividades de la Comisión y las del, y donde empiezan las de la Comisión de Derecho Ambiental, donde terminan las de PNUMA y terminan las nuestras porque siempre estamos juntos. Y así debe ser. Pero en este momento, el agradecimiento más especial. Pero en este momento, el agradecimiento más especial de todos es a esta casa que nos es para esta casa que nos recibe. O México simboliza México para nosotros latinoamericanos. Es un símbolo para nosotros los latinoamericanos. Todas las cualidades de todas las ambicionamos para los nuestros países. Que nosotros deseamos para nuestros países. No México. Estão heróis. Em México há heróis. Nós latino-americanos que nosotros los latinoamericanos estudiamos en los libros de historia. São heróis que parecem tão distantes. E são heróis que parecem ser tan distantes que son casi mitológicos. Por ejemplo, Juárez. Por ejemplo, Juárez. Y otros mexicanos. Y otros mexicanos que transformaron este país. Que transformaron a este país en un tipo latinoamericana de Hammurabi. De tierra latinoamericana de Hammurabi. Quantidade de inovações jurídicas. Por la cantidad de innovaciones jurídicas. América Latina que han dado a América Latina y al mundo. Vamos a comenzar por la función social de la propiedad que se mencionó tantas veces aquí. El amparo que nosotros llamamos mandato de seguridad en Brasil. Y tantos aspectos distintos. Es la tierra de grandes juristas. Es tierra de gente preocupada. Es tierra de personas preocupadas. No solo con el derecho, sino con el aspecto social del derecho. Aprecian la ley. Aprecian la ley, pero quieren una ley que tenga un compromiso con el pueblo, con la nación. Y hay de aquellos que así no fizeren. Y hay de aquellos que no lo hagan así porque los mexicanos salen a la calle. No es una sociedad no es que acepta una sociedad que acepte la autoridad como divina. Una representación divina. Y con eso o meu agradecimento con esto quiero transmitir mi agradecimiento muy especial a la Suprema Corte por habernos recibido. A meu amigo querido. A mi querido amigo. O ministro Alfredo Gutiérrez. El ministro Alfredo Gutiérrez. Yo siempre digo que él es un cartón de visita. Siempre le digo que es una tarjeta de presentación. Do direito mexicano. Del derecho mexicano. Mas não é um direito mexicano. Pero no es un derecho mexicano en el sentido tradicional. Es el derecho mexicano del Estado social.
Y en un evento nos tuvimos con nosotros. Y en el evento tuvimos con nosotros. Durante todo el periodo. Por todo el periodo. No solo al ministro Gutiérrez. No solo al ministro Gutiérrez. Mas también a ministra. Sino también Norma Piña. A la ministra Norma Piña. Que encantó a todos. Que también nos encantó a todos. Que trouxe felicidad. Que nos trajo felicidad adicional a todos nosotros. Con su alegría. Con su alegría. Con su sensibilidad. Con su sensibilidad. Que es tan evidente, no precisa explicación. Que es tan evidente que no requiere explicaciones. Y ni permite negación. Y tampoco permite su negación. Es patente. Es patente, es visible. Por tanto, a esos dos colegas. Por lo tanto, a estos dos compañeros. Yo dejo mi nombre de todos. Yo les dejo a nombre de todos. Los miembros de la comisión. Los miembros de la comisión. Los miembros de las otras comisiones. Los miembros de las otras comisiones. Do conselho, del secretariado, consejo, el secretariado y de nuestros parceiros y nuestros socios, muito agradecido, a nossa gratidão, nuestra profunda. Gratitud profunda. Minha última palavra y mis últimas palabras voltando aos navegadores servirán para regresar a los navegantes. Nós vivemos em uma região em que os navegadores vivimos chegaram. Vivimos en una región en la que llegaron los navegantes. Como que do nada ou do céu. Como que salieron de la nada o que vinieron del cielo. Y nós no direito ambiental. Y nosotros en el derecho ambiental no queremos llegar del cielo. Da terra. Queremos llegar de la tierra. Y llegamos en nombre da terra. Y llegamos en nombre de la tierra. Y no hay terra melhor. Y no hay mejor tierra para un encuentro como este grande país. Que este gran país que llamamos México. Muito obrigado. Muchas gracias. Thank you, Antonio. That was so beautiful. And without further ado, may I ask Ministro Gutiérrez to make some remarks. Que nos dé las palabras de bueno, cierre, antes, por favor. Antes que nada, muchas gracias, Antonio, por tus muy generosas palabras. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en especial para la ministra Piña y para mí, ha sido un honor albergar este evento y presenciar el diálogo que tuvo lugar estos dos días. Resumir en unos cuantos minutos todas las conclusiones a las que llegamos es una tarea bastante compleja, yo diría casi imposible. Sin embargo, identifico algunas líneas coincidentes y aportaciones comunes que creo que vale la pena destacar. La mayoría de nosotros estuvo de acuerdo en que los jueces y juezas jugamos un papel fundamental ante el reto que implica el acceso a la justicia ambiental. Enfatizamos que la justicia ambiental es un ingrediente sustancial de las democracias constitucionales. Destacamos la función ecológica de la propiedad y la pertinencia de evolucionar hacia sistemas de producción y consumo sustentables. Señalamos puntualmente que debemos representarnos y transformarnos como sociedades democráticas para evitar conflictos relacionados con la precariedad y pobreza como causa y efecto del deterioro ambiental. Apuntamos la importancia de adoptar un derecho humano a un medio ambiente sano, el cual debe tener una construcción sustantiva y ecocéntrica. Ratificamos la intersección entre los derechos humanos y las causas ambientales. Sin embargo, insistimos en que, aunque fundado en los derechos humanos individuales, el derecho ambiental debe enfocarse como un derecho colectivo y a futuro, es decir, un derecho nuestro, pero también de las generaciones por venir. Identificamos la existencia de importantes barreras procesales para acceder a la justicia medioambiental, barreras que van desde las regulaciones procedimentales, el costo de los litigios, hasta la necesidad de generar, obtener y comprender evidencia científica e información precisa. También apuntamos la necesidad de que los jueces, las juezas, conozcan el lenguaje de la ciencia para acercarse a esa evidencia de manera útil y crítica. Reconocimos la importancia de la participación ciudadana y su capacidad de cambiar las instituciones públicas, incluida la función judicial, y atribuimos un papel protagónico a los movimientos sociales. Reconocimos también la vulnerabilidad de ciertas comunidades que resienten
los mayores impactos de denigración ambiental y el riesgo que enfrentan los defensores de derechos ambientales. Señalamos nuestra preocupación por la amenaza a la biodiversidad y la visión antropocéntrica de la naturaleza, que termina por comprometer nuestra propia viabilidad. Dijimos que el ser humano debe reconocerse como un ser integral unido a su entorno. Por tanto, las premisas tradicionales del derecho deben abandonarse para lograr una verdadera aplicación del principio pro natura y del principio precautorio. Es decir, la naturaleza y el ambiente van primero. Fuimos de la exigencia de cambio en los marcos normativos, a la que no deberemos renunciar, hacia las ventajas judiciales que hoy nos ofrece ese tratado internacional que fue producto de nuestro compromiso y del de otros expertos que nos hemos reunido constantemente para alertar sobre las limitaciones jurídicas para proteger los derechos ambientales, el Acuerdo de Escazú. Resaltamos cómo este tratado convierte al medio ambiente en un bien indisponible para el Estado, lo que permite a los jueces ampliar su defensa e impone a los tomadores de decisiones una mayor carga de justificación para sus decisiones. Además, también resuelve algunas de las inquietudes que habíamos expresado en reuniones anteriores, principalmente las cuestiones estructurales relacionadas con el acceso a la justicia ambiental, dadas las particularidades asociadas con la protección y defensa del medio ambiente. Compartimos experiencias creativas e innovadoras de justiciabilidad del derecho ambiental y pudimos observar cómo utilizar el marco normativo existente para superar los obstáculos interpuestos a la justicia ambiental y cómo podemos interpretar las instituciones procesales para garantizar un acceso pronto, efectivo e igualitario a la justicia, sobre todo cuando la preservación del medio ambiente y la biodiversidad están en juego. Finalmente, no me equivoqué cuando en mis palabras de bienvenida anticipé que este sería un diálogo abierto, fructífero, sobre los retos y posibilidades jurídicas para enfrentar esta década crítica en materia de medio ambiente. Espero que regresemos a nuestros lugares de origen con la convicción de que todavía hay mucho por hacer, que como jueces, juezas, tenemos un compromiso ineludible con la preservación del medio ambiente y la construcción de las condiciones de posibilidad de nuestra existencia y salud integral en convivencia sustentable con nuestro entorno. Espero también que las discusiones que aquí tuvimos nos muestren experiencias que podamos trasladar a nuestras particulares realidades jurídicas. Enhorabuena a todas y a todos. Deseos de salud para ustedes, sus personas queridas y para el mundo en el que vivimos. Muchas gracias. De esta forma, concluyen las actividades del Congreso Interamericano de Derecho Ambiental, Ley y Biodiversidad en el marco del Congreso Mundial de Derecho Ambiental. Este congreso ha sido realizado en la Ciudad de México, en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y agradecemos a quienes han participado en estas actividades y a quienes han seguido la transmisión correspondiente. Gracias, hasta pronto.